Nik uste dut helburuak eta bueno, eta erronka hor egongo dala be eta beti izango da mai gainean intentsinua eta gogua gure ondariari dakan balioa eta dakan meritua onartzia eta aldarrikatzia, baina niretako balako mai bat izatean gaur bada lorpen bat, bada sari bat, bada gauza handi bat lortu dana izan dira edizio hauetan eta bada ba, lan baten emaitza. Ondare bertatik bertara, 2014an sortu zen programa egitasmo hau, eta honen helburu nagusia zen zirkuitotik kanpo gelditzen ziren altxorrak edo aurkeztea. Gehienetan museotik kanpo gelditzen dien, ba, hemen baditugu artxiboko arduradunak, zirkuitotik kanpo gelditzen dan horiek, zirkuitotik kanpo gelditzen dien altxorro horiek aurkeztea da. Denetik dago, lurralde osoan zabalduta dauden altxorra daude. Bueno, decía que la oferta es amplia, variada y fuera de todo circuito, fuera del circuito y además con una oferta que, bueno, pues comentaba el caso de Valenciaga, tener la posibilidad de ver cómo se trabaja en la parte trasera de lo que es la exposición, pues es todo un lujo y que muy pocas veces se puede contemplar. Y me parece una oferta muy, muy interesante, como cualquiera de las que se ven, Bordallu, bueno, cualquiera. Y en nuestro caso, por conocer más de cerca la oferta que hacemos desde el Museo Zumalacárregui, pues bueno, lo que ofertamos en esta ocasión es conocer una trinchera construida en la Primera Guerra Carlista, utilizada en la Primera Guerra Carlista, y enseñar ese patrimonio a través de unos ojos que hasta ahora pues no hemos tenido de cerca. Hasta ahora habríamos ido a lo mejor al monte y no hemos sabido identificar que ese espacio con esas características tan determinadas es una trinchera creada para una batalla en concreto de la Primera Guerra Carlista. Es enseñar el patrimonio a través de unos ojos que a lo mejor hasta ahora no había habido oportunidad.